mujeres delincuentes. Ese es el tema que nos tiene sentados en esta tarde junto con Talamonti. Bienvenido, Andri, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, gracias. Buenas, Alejandra. ¿Cómo estás tú? Televidentes. Difícil la situación que estamos por analizar con Giulio Talamonti, porque otrora se sentía que en Guatemala solo los varones participaban en la delincuencia, pero las mujeres han venido incrementándose en las pandillas. Ahí quiero decirte algo, antes de contestar esa pregunta, y todavía pareciera falsamente eso, por unas cifras que voy a dar ahorita, por percepción. Sí. Fíjense que estadísticamente en Guatemala mueren violentamente por femicidio aproximadamente 62 mujeres al mes, lo cual no significa que son más o menos 15 por semana. Solo el año pasado fueron 7.200 y piquito mujeres muertas de manera violenta. Entonces, eso pareciera como que la mujer es siempre la víctima. Sin embargo, aunque sí es así, ahora estamos viendo la otra cara de la moneda, Andrea Alejandra. Mujeres involucradas en las pandillas, por ejemplo. Que son las que llevan la batuta cometiendo actos delictivos, ¿no? Y lo están haciendo de una manera bastante fuerte. Sí, de hecho, tenemos el caso de la menor de 17 años que encuentran fallecida en Villa Canales. Aparentemente, el cuerpo fue abandonado en este lugar. Pero un dato muy importante, ella iniciaba a integrarse a una pandilla. Esto es una cosa muy común, Andrea Alejandra. Ahora, lamentablemente, ya lo hemos dicho aquí en TN23, hasta el año pasado se manejaba una cifra, ¿verdad? 46% de mujeres, 54% de hombres en pandillas. Cada vez va a sumir más y las mujeres van a alcanzar a los hombres y los van a superar. De hecho, ya las vemos. ¿Por qué, Talamonti? ¿Por qué crees que sea este fenómeno? ¿Sabes por qué, Andri? Porque, lamentablemente, todo este abandono que tiene nuestra juventud no es solo para los hombres, sino que es para hombres y mujeres. Y las pandillas están a la búsqueda, a la casa diaria de cualquiera que los quiera integrar. Y han visto y han encontrado, sobre todo, la pandilla más grande en Guatemala, que es el Barrio 18, a la mujer como un elemento muy útil para delinquir, lamentablemente, muy terrible, y son aquellas que se encargan de los desmembramientos, o sea, saben ser sanguinarias. Eso te iba a preguntar, el entrenamiento. Sí. ¿Es más difícil para una un varón que para una dama? Te comento que es una situación más dura. Para entrar, por ejemplo, a una pandilla hay varios requisitos. El primero de ellos es el que conocemos todos, que se llama la brincada, en el cual si tú eres, por ejemplo, de la Salvatrucha MS-13, son 13 segundos largos donde toda la clica o tres o cuatro miembros te pegan, si eres hombre o mujer. Y en el Barrio 18 son 18 segundos. Antes, por ejemplo, a la mujer se le tenía en consideración, entre comillas, consideración, de que si no quería eso, tenía relaciones sexuales con todos los miembros de la clica. La mujer dijo que no, que puede hacer lo mismo que el hombre. Y para irse ganando el espacio, como saben ustedes, Andrea Alejandra, el mayor anhelo de todo miembro de una clica es llegar a ser el jefe de la misma. Pero para eso te tienen que tener miedo, terror y pavor, porque eres el más sanguinario y el más malo. Y la mujer se ha vuelto eso. Claro, y se ha vuelto de una manera impresionante. Recién dábamos también a conocer de la captura de una menor de 15 años portando armas ilegales. Realmente son datos y cifras que impactan. Estamos hablando que es una adolescente, es una niña prácticamente de 15 años y la vemos involucrada, activa en este tema. Es que esto tiene una lógica, fíjate, ilógica, ¿verdad? Pero es una lógica al final de pandilla de que van captando gente muy joven. Y esta gente joven que gana la fidelidad, la lealtad y que encuentra en la mara o pandilla la verdadera familia, pues está decidida a hacer de todo. Cuando ustedes estaban dando la noticia de esta niña que apareció ahí de 15 años, pues muerta, y que la va a encontrar 17 años, pues había al unísono otra noticia que estaban capturando ahorita mismo a dos integrantes, solo que de la MS-13, allá en Chimaltenango. ¿Por qué? Por pugna entre Barrio 18 y MS-13, las dos con armas, las dos delinquiendo, y parece que hirieron a alguien. Tú has mencionado una frase. Dime. Y dijiste, encuentran a una familia. Así es, Andri. ¿Realmente será eso porque hay temor también, hay pavor también adentro de esa supuesta familia que tú has mencionado, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Andri? Que se paga todo con la muerte. Hay dos vertientes, ¿verdad? La primera es que encuentran una familia, y explico por qué. Bueno, una mal llamada familia, pero por lo menos un grupo, algo, ¿no? Un grupo, algo que ellos no han tenido. ¿Por qué? Porque los papás o muchas veces no conocen nunca al papá, o son familias desintegradas o familia con mucha violencia, y ahí la mara les da protección, les da a su forma de ser la mara cariño, les da zapatos, ropa, todo lo que necesitan. Ahora, hay otra forma también. Las pandillas, recuérdense ustedes el caso de Ángel, aquel muchachito que vivía aquí en el barrio San Antonio de la zona 6. MS-13 viene y le dice, mira, queremos que integre la pandilla.
pandilla, tené esta pistola, anda a matar a aquel piloto. ¿Qué hizo el niño? Dijo que no, lo tiraron del puente del incienso. Entonces se paga todo con la vida, tienes mucha razón. Claro, y a eso precisamente iba, cómo funciona en realidad el reclutamiento de estas menores, pero correcto, llama peculiarmente la atención que las que reclutan son mujeres. Son mujeres, así es. Mira, funciona de varias formas, pero una de las formas más efectivas y eficaces es ganándose la confianza de ellas. Otra es a través de lo que Andri acaba de decirnos, con la amenaza, el temor y el terror, y bueno, te integras a ellos. Pero hay otra que la gente no ha tomado en consideración dentro de las familias criminogéneas. Aunque ustedes no lo crean, cuando ven los perfiles públicos, sí, de Facebook y, sí, de Twitter, de los líderes de las clicas, vean ustedes ahí el montón de muchachitas de 12, 13 años, muriéndose por lo que ellos hacen. Es decir, se vuelven una especie, miren cómo está de pervertida la sociedad, de superhéroes y de modelos a seguir para nuestra juventud. Lamentablemente, en lo que se vive en esas zonas rojas y en estos barrios peligrosos de la ciudad de Guatemala, ¿no? Claro. Qué difícil situación, entonces, Talamonte, y la que se está viviendo con el incremento de mujeres en las pandillas. Ya tú has dado la cifra, estabas hablando de un 48 versus 52% todavía, sí, ¿no? Así es. Abajo, en este caso, las mujeres, y 48%, pero ya está igualándose ese. Totalmente, Andri. Y contemos otro dato con lo que, sí, tú dices, sí, ahorita, refrendando lo que yo había dado como dato estadístico. Recordemos que en Guatemala 52% de la población al menos son mujeres. Entonces, por ende, es que es mucho más fácil encontrar más mujeres. Y recordemos otro dato también, fíjate, Alejandro, 33% de nuestra población son jóvenes ubicados entre los 11 a los 29 años. Bueno, el 52% de la población de Guatemala tiene menos de 21 años de edad. Es correcto, y ese también es un dato interesante, increíble, porque 52% en un país que aparentemente tiene 17 millones de habitantes, digo aparentemente porque en su registro, sí, ¿no? Sí, ya sí, cuando, sí, hagan el censo, pues nos vamos a sorprender. Nos quizá vamos a dar una sorpresa. A 19 millones, quizá. Claro. Por lo menos. No sabemos, pero que 52% tengan menos de 21 años, eso es increíble, es un país joven. Es un país joven. País, ahora, hay otro fenómeno en el cual, sí, no hemos hablado. ¿Se recuerdan ustedes las deportaciones? Sí. Es que, sí, muchos de los que nos vienen deportados han integrado en Estados Unidos no se llama Mara, allá son pandilla porque no llegan a ser tan sanguinarios, pero ya vienen de allá. Y tampoco no son solo hombres, son también mujeres. Y cuando llegan a Guatemala, pues no encuentran más que integrarse ahora sí a la Mara. Eso sí, vienen hechos como unos príncipes de la Mara, porque como tienen el estatus de que fueron pandilleros en Estados Unidos, acá prácticamente se vuelven jefes de clica. Ojo, hay muchas mujeres que son jefas de clica. Claro, llama peculiarmente la atención. Ahora bien, una recomendación a los padres de familia. En este día el padre daba a conocer que la hija recién integraba la Mara 18 y que era conviviente, que tenía una relación sentimental con un integrante líder de la pandilla del barrio 18. ¿Qué consejo, qué recomendación, qué puede hacer un padre para que su hijo no caiga en manos de estos grupos? Yo creo que la mejor prevención en este caso, Alejandra, fuera de que si vamos a ser padres tenemos que tener la responsabilidad de que vamos a educarlos y darles una vida como ellos merecen dentro de nuestras posibilidades para no descuidarlos, también el hecho de hablarles de este problema, porque la gente y los chicos no conocen esto. Sí, y sí, entonces lamentablemente ahí es donde son seducidos fácilmente y engañados por los pandilleros. Una vez que tú ya dijiste sí, ya no puedes salir, porque hay un juramento de alta fidelidad. Si sales, te matan. Bueno, ¿cuál es tu conclusión, Talamonte, ante el tema del incremento de las mujeres en la situación delictiva del país? Lamentablemente, ante la ola creciente de criminalidad que vive Guatemala y el gran fenómeno de las maras y pandillas que está azotando el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, esto se vuelve, entre comillas, fíjate, Andri y Alejandra, hasta normal. La tarea que nos queda como sociedad primero es tratar de combatir esto desde la célula inicial, que es la familia, luego en las escuelas, luego en los colegios, en los institutos, en las iglesias y con el apoyo también ya de la parte represiva del Estado, para que esta gente, cuando llegue a estos centros, por ejemplo, de Secretaría de Bienestar Social, si son menores de edad, pues puedan encontrar una alternativa para cambiar de rumbo, para reinsertarse en la sociedad. Así es, Andri. Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado, honor, en esta tarde, Alejandra, y en Todo Noticias. Gracias, porque como siempre traes la claridad sobre estos temas. Gracias. Continúa.